¿Qué pasa, gente? Soy yo, Sargento Quitano 23. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y efectivamente, como estaréis leyendo en el título del vídeo, pues os vengo a... os presento el análisis o la review de Wolfenstein 2 The New Colossus, ¿vale? En el cual, pues bueno, ya está subido en mi canal, podéis verlo, ¿vale? Dadme un segundito. Como os decía, os traigo el análisis de Wolfenstein 2 de New Colossus, un juego altamente recomendable. Aunque esté en el Game Pass, compradlo, tío, compradlo porque merece la pena cada euro que os vaya a costar. O sea, si en digital supongamos que el juego está, yo qué sé, me lo invento, a 12 euros y en físico lo contáis a unos 15, incluso por la campaña que ofrece. Luego, los objetivos secundarios que os da a través de la máquina Enigma y demás, yo creo que es un juego que sí valdría la pena en físico pagar 20 euros, ¿vale? 20. Más ya no pagaría porque, claro, ya tiene un tiempo. Al menos aquí en la Store me sale que el Season Pass está a un precio... Bueno, no está para comprar el Season Pass como tal, el pase de temporada, sino que está para comprar las expansiones, ¿vale? Que son tres, que son como una especie de como de crónicas. No tiene mucho que ver con la aventura principal, pero se entiende que son historias paralelas al juego, ¿no? En lo que Blasco pues abría camino, iba cumpliendo los objetivos, matando nazis básicamente, ¿no? Y pues liberando a ciertos sectores de Estados Unidos para organizar su resistencia nacional en Estados Unidos y bueno, de ahí impulsarla ya al resto de país, como veremos en Wolfenstein Youngblood, que de hecho la base de operaciones de Youngblood transcurre en París, en Francia, el juego, curiosamente, ¿vale? Bueno, pues Wolfenstein 2 The New Colossus es probablemente el mejor shooter con historia de la anterior década, probablemente el mejor. Que Doom 2016 y que Doom Eternal, no lo sé, pero es altamente recomendable. Es uno de los mejores first person shooter con historia para un jugador single player, porque claro, podríamos meter aquí Call of Duty, pero Call of Duty básicamente tiene la campaña pues para encarecer un poco más el producto, ¿vale? Porque, en fin, Call of Duty ya dejó de brillar hace ya muchos años y para mucha gente porque está trillado, básicamente. Y bueno, ya salió Black Ops 4 a 70 pavos y venía con zombies, sí, pero no venía con campaña. Bueno, en fin. Volviendo al análisis, pues está doblado al castellano. Tiene una duración aproximadamente de unas 12 horas. A mí me ha llevado unas 14, que ponía ahí, pero claro, si restamos todas las veces que he muerto, de ahí podríamos descontar a lo mejor casi una hora, ¿vale? En lo que estaba dando vueltas y comentando y demás, vamos, que el juego yo creo que lo pasáis en unas 10-12 horitas, más o menos. Dificultad normal, ¿vale? Luego tenéis un montón de niveles para coger, desde muy fácil hasta Uber, que es imposible directamente, ¿vale? Entonces, prácticamente tiene muchos personajes heredados de Wolfenstein The New Order, entonces era fácil, o relativamente fácil, hacer un buen juego, pero lo difícil era mejorarlo y desde luego lo han conseguido. Probablemente de los cuatro, Wolfenstein 2 de New Colossus es el mejor. Es el mejor en cuanto a gameplay, en cuanto a historia. Quizá a lo mejor no tanto en gráficos, porque sí es verdad que han tenido que rebajar ciertas texturas para darle un rendimiento, yo creo que incluso superior. Y un rendimiento muy bueno en videoconsolas. Yo lo he jugado en una Play 5. Si lo vais a jugar en la Play 4, atarla con correa, ¿vale? Porque yo cuando lo subí en Play 4, la Play 4 iba a tope. Iba a tope gráficamente el juego. Y no es un juego, aparte de ser un juego que, si bien es cierto, presenta por momentos áreas muy grandes, por lo general Wolfenstein suele ser bastante pasillero, aunque sí es verdad que da libertad y demás. Pero claro, para mantener un alto rendimiento en PlayStation 4, que aún así funciona muy bien, entiendo que en Xbox One también, ¿vale? Bueno, si tenéis estas dos consolas de momento, pues sí, podéis comprarlo, ¿vale? Va a forzar mucho la consola, ya os digo, al menos la Play 4 iba muy follada, ¿vale? O sea, el juego iba bien, pero ventilaba mucho.
De hecho, yo os recomiendo, si tenéis una Play 4, una Xbox One, desarmarla, limpiarla, cambiarle la pasta térmica, obviamente, volver a ensamblarla y ya podéis jugar si queréis, ¿vale? Porque es un, no sé por qué, es un juego que a la Play 4 la tenía a tope, a tope. En Xbox One entiendo que se replicará del mismo modo. Quizá a lo mejor no tanto, no se acuse tanto, pero es un juego que va a poner a las máquinas casi al límite, ¿vale? No sé si pasa así con Doom Eternal o Doom 2016, no lo sé. Bueno, como decía, este juego viene heredando personajes y lo he visto en The New Order, que es un juegazo también, ¿vale? Y bueno, tenemos probablemente uno de los mejores antagonistas de la década pasada, si metemos también a Vas Montenegros en Far Cry 3, y es Irene Engel, ¿vale? Es esa... De hecho, sale también por ahí el pintor austriaco del bigote curioso, o de la cruz torcida, decirlo como queráis, o rotada, mejor dicho, pero tiene mucha más presencia Erik Engel. Es curioso, la verdad, es una antagonista, me parece muy buena, buenísima, tío. O sea, si es verdad que sale en el principio, a mediados del juego y luego al final, ¿vale? Salen tres momentos muy clave del juego. De hecho, el juego tiene un arranque cojonudo en silla de ruedas, es que es la hostia, ¿vale? Porque le pasa algo a Blasco en el The New Order, que no lo voy a decir. Vale, lo que sí puedo decir que en Wolfenstein The New Order acabamos con el general Calavera y aquí acabamos con Erik Engel, pero de la mejor forma, ¿vale? La verdad, buenísimo, el final de este juego es la hostia. Y veremos que Wolfenstein Youngblood no mantiene ese hype y no mantiene ese estar arriba, ¿no? Y darle tanto al jugador, si bien es cierto, el juego mantiene prácticamente el mismo gameplay, pero bueno, ya lo analizaré cuando lo pasemos, claro. Entonces, con Wolfenstein 2 de New Colossus, heredamos muchas cosas de Wolfenstein de New Order. Con respecto al de New Order, se ve una transición en el motor gráfico, es más fluido, se nota más vertiginoso, más dinámico, se nota también esa libertad vertical, ¿no?, de poder acceder hacia arriba o hacia abajo. Tenemos un gameplay relativamente interesante y una cierta libertad con ese ariete o ese arnés constrictor o esos zancos que nos elevan, o podemos entrar en un agujero que claramente a priori parece imposible. Entonces se da una libertad al jugador que está muy bien. Luego tenemos, como digo, los supercomandos, que son objetivos secundarios que están muy bien, que nos ayudan a pillar kits de mejoras de armas, ¿vale? Que es como se mejora aquí las armas. Que los mapeados son generalmente son grandes, son abiertos y demás, y están muy bien, ¿vale? Pero sí es verdad que se torna un poco repetitivo, ¿vale? Se torna un poco repetitivo, o sea, hubiese estado bien que a lo mejor tuviese requerido una manera de matar a cada comandante, hubiese estado bien y quizá hubiesen aumentado o añadido o agregado ese plus, a lo mejor, de tanto de variedad como de dificultad, si me lo permitís. También tenemos enemigos nuevos, por supuesto, los vistos. Luego tenemos los mismos enemigos, pero rediseñados, de hecho con patrones de ataques diferentes, lo cual está muy bien. Considero que este juego, al ser más dinámico, al ser más fluido, también es verdad que los enemigos son más rápidos y mueren más veces. De hecho, es en el Wolfenstein que más veces he muerto. No sé cuántas veces habré muerto, no lo miren las estadísticas, pero fácil, y no os exagero que haya muerto unas 30 veces, ¿vale? Y eso jugándolo es normal. Pero bueno, aún así el juego es disfrutable, te lo puedes pasar, de todas formas puedes bajar el nivel de dificultad si quieres. Yo no me acabo de apañar con eso de tener un arma de cada. Por ejemplo, aquí llevan una pistola y aquí llevan una escopeta. No me apaño, yo no me apaño, tío. Pero bueno, para luego quien consiga desenvolverse con facilidad en ese juego, pues quizás sí, ¿no? En cualquier caso, una banda sonora acojonante. De hecho, este Wolfenstein se vendía como una caja de cartón, se vendía como con postales, con pósters. No sé si traía la banda sonora digital, ¿vale? O sea, yo pillé la edición estándar, ¿vale? Yo pillé la edición estándar porque a mí ese tipo de cosas no me interesa mucho, salvo el póster a lo mejor. Pero las postales, pegatinas y cosas de esas a mí no me interesa mucho, la verdad. Entonces,
estaba bien. Ya en físico rentaba bastante tenerlo en físico, entonces... a Wolfenstein on the Old Blood creo que le di como una especie casi de un 8. A The New Order le di un... a Wolfenstein The New Order creo que le di un 8.5. A este le tengo que dar pues prácticamente un 8.9. Le doy casi un 9. Es un juegazo, tío. Wolfenstein 2 es un juegazo. Y ya veréis que Wolfenstein Youngblood bajará, pues... incluso bajará del 8, ¿vale? Porque es un poquito... Además que luego le quisieron dar un toque RPG, pero bueno, va, ya lo analizaré cuando lo sepa. Entonces, yo a Wolfenstein 2 The New Colossus le daría prácticamente casi el 9, le daría un 8.9 o un 9 más o menos, ¿vale? Es muy bueno, es muy buen videojuego, tío. Es raro, lamentablemente, pero es irónico, es un paradigma de cómo un juego tan bueno vende tan poco, tío. Yo no lo entiendo, vendió más el Wolfenstein The New Order que este 2 The New Colossus, que lo mejora prácticamente en todo, tío. Lo mejora prácticamente en todo. Quizá a lo mejor en lo gráfico no, pero en cuanto a rendimiento, sí. Entonces, si os gusta el juego, los juegos fluidos, Wolfenstein The New Colossus le gana por goleada a Wolfenstein The New Order, ¿vale? Entonces, dejadme por comentarios qué pensáis. ¿Precio recomendable en físico, Sargento? Pues unos, no sé, entre 15 y 20 pavos. En digital, pues entre 10 y 15, más o menos. Ya está, no paguéis más porque si es verdad, no merece tampoco la pena comprarlo nuevo. Ir a la segunda mano, ¿vale? En formato físico y en digital, pues bueno, si lo pilláis de oferta, pues mejor que mejor, ¿no? Si no, ya os digo, yo en digital sí pagaría 12, 13 euros en digital por este juego, ¿eh? Es muy bueno, tío, muy, muy bueno. Y en físico pagaría a lo mejor unos 15 euros. Estaría más cercano a los 15 que a los 20, desde luego. Vale, vamos a reanudar esto. Es que estoy descargando una cosa. Vale, está. Por eso a lo mejor se oye la consola de fondo, ¿vale? La Play 5 está descargando. Entonces, como os decía, muy bueno, ya os digo. Un juego de casi 9, prácticamente, de 9. Por un precio entre los 12-16 euros, más o menos, ¿vale? Depende si es digital o físico. Bueno, dejadme por comentarios qué os ha parecido el juego. Ya os digo, en cuanto a lo que se analiza del juego, es que lo mejoran todo. Técnicamente, en cuanto a ritmo, la interfaz es un poquito más minimalista, ¿vale? De hecho, tiene ese aspecto de los iconos cuando se hacían los 60, ¿verdad? Visitamos pues Venus, por ejemplo, nos vamos a otro planeta, visitamos Nueva Orleans, visitamos Texas, un trocito de Manhattan, tampoco mucho. Entonces creo que está muy bien, da bastante variedad. Yo creo que es un juego que gana prácticamente en todo a New Order. O sea, si New Order os gustó, Wolfenstein 2 os va a gustar. Wolfenstein 2 de New Colossus os va a gustar. Y Youngblood, pues ya veréis, puede ser que no os guste tanto, ¿vale? Así que nada, gente, lo dicho, nos vemos en el próximo, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis, suscribiros, activar la campanita, porque de vez en cuando, aparte de subir directos y análisis, en la pestaña de comunidad subo cosas interesantes que creo que os puede ser de vuestro interés, y la verdad que os agradecería comentarios tanto pues, en la pestaña de comunidad, en esas publicaciones, en los directos, participación por favor, que hemos estado flojos en los dos últimos, y por supuesto comentarios en los análisis, ¿vale? Porque los hago para que la gente los vea. Si no los ve nadie, no sé, quizá me piense en hacer análisis, porque claro, si la gente no los va a ver y mucho menos los va a comentar, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Así que nada, gente, lo dicho, nos vemos como siempre en el próximo. Chao.